Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo y como estáis viendo es una partidita de Advanced Warfare. Sí, Advanced Warfare, que hacía un montón de tiempo. Y bueno, antes de nada, partida empezada, me meten en una partida empezada en la que vamos empate, ¿vale? Partida empezada en la que vamos empate, aquí lo veis, entre acto. Y aquí aparezco yo ya para liarla un poquito parda, o para intentar liarla. Es la primera vez, primera partida que juego a buscar y rescatar. Normalmente ya sabéis que yo suelo jugar, soy un jugador de buscar y destruir generalmente. Los que ya seguís mi canal lo sabéis. Pues bien, aquí me pongo a buscar y rescatar y digo, voy a probar a ver de qué hago. Porque ya en Ghost había jugado un poquito, pero muy poquito, ¿vale? Así que me meto por aquí y digo, vale, ahí te he visto, ahí he visto a uno. Le doy, le toco, veo que cada vez se va escondiendo más, se va escondiendo. Digo, vale, pues lo que voy a hacer es esperar. Y de repente miro y digo, madre mía, que parece que tienen un botellón ahí. Efectivamente, un botellón, y me hago una triple. Cojo las tres chapas directamente. Cuando coges una chapa, en buscar y rescatar una chapa enemiga, lo que significa es que a ese enemigo ya no pueden rescatarle, ya no pueden volverle a la vida, por decirlo así. Aquí miro en el minimapa y digo, aquí hay un punto, tío, ¿dónde estará esta ratilla? Y ahí, efectivamente, tumbada, tirada en el suelo, esperando a que alguien pase. Me está pasando mucho en este juego. Parece ser que todos los camperos del Call of Duty Black Ops 2 y todos los camperos del Ghost se han venido para el Advanced Warfare, ¿eh? Eso también es cierto. Atento aquí porque voy y otra vez los mismos. Esta vez me matan, pero otra vez los mismos. Había tres personas en el equipo contrario que lo único que siempre iban juntitas, ¿vale? Siempre iban juntitas. De hecho, fijaros ahí haciendo el 100 pies humano. Ahí el trenecito, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero estaban desactivando la bomba en trenecito. Que yo creo que ahí había tema. Ahí había tema, pero vamos, si no, darle, poner un poquito el vídeo para atrás y lo veis, ¿vale? Y lo veis. Cuidado ahora, porque ahora en esta rondita vamos a movernos un poquito. Y digo, bueno, vale, vamos a ver si no vuelven otra vez por aquí. Digo que no cometerán el mismo error, ¿no? Dos veces. Pero bueno, es posible que sí, ¿eh? Es posible que sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí veo el punto, digo, vale, le ha matado, vale, perfecto, perfecto. Me voy por aquí y efectivamente, ahí teníamos otra vez al tío. Digo, vale. Digo que no estarán todos por el mismo lado, ¿no? No estarán todos por el mismo lado. Cuidado con ese manqueada. Fijaros la manqueada. Me pongo nervioso. Y es que muchas veces lo que me pasa es que no le sale el tag, el nombre del jugador, no le sale a nuestros aliados. Entonces me creo que es enemigo y muchas veces al enemigo me pienso que es aliado. Pensaba que ese era aliado, cuando me doy cuenta demasiado tarde, ya me he puesto nervioso ahí con el tic, pa, a disparar y me mata. Bien, vamos con esta ronda, vamos a ver, reaparecemos en el otro lado. Atentos aquí porque nuestros tres amigos camperiles, ¿vale? Nuestros tres amigos camperiles están también, ¿eh? Están también, no penséis que se han ido, no, están. ¿Dónde van a estar? Pues siempre, al final del mapa, apuntando. Cuidado con ese, a este le pillo despistado. Digo, venga, va, le voy a pillar, vale. Cojo la chapita, ¿vale? Cojo la chapa. Digo, bueno, pues ya está, me quedo con esta chapa. Atento ahora porque me disparan por la espalda desde aquí arriba. Digo, veo a ese, digo, me dispara, salto, le disparo y no muere, ¿vale? Le vuelvo a dar y no muere. Pero está el camperil allí en el otro extremo, que me mata. Vamos con la siguiente ronda. Como veis, son ronditas rápidas, ¿vale? Cuando me matan, lo corto, pues para que veáis lo más emocionante de la partida. Son los gameplays rápidos y furiosos, estos que subía de Black Ops, pues de esto, ¿vale? Pues bien, digo, me voy por aquí, digo, voy a ir por arriba porque ya me conozco a estos tíos. A estos tíos siempre están al final del mapa campeando. Así que voy a intentar darles la vuelta por todo el mapa y a ver lo que me encuentro. Y efectivamente, fijaros, porque efectivamente, el primero, aquí, aquí campeando ya, ¿vale? Esperando. Pero es que cállate, porque ahí abajo, ahí casi en el agua ya, casi hundido en el agua, otro. Y veo a ese que le salto. Digo, no me vas a matar, campeón. No me vas a matar porque te salto, le hago el doble salto ese y le reviento entero. Bien, y aquí otro. Y aquí otro. Y ahora cuidado. Porque digo, venga, va, voy a desactivar la bomba. Tengo a un compañero, si os fijáis en el minimapa, hay un compañero que viene conmigo. Veo que viene, ¿vale? Estoy desactivando, veo al enemigo y digo, compañero, mátale. Pero mi compañero no le mata y me matan a mí encima, me matan a mí. Luego, lo que pasa es que el compañero consigue luego matarle y rescatarme. Y como veis, vuelvo a la vida otra vez. Bueno, al final el caso es que la partida la ganamos. Yo me voy a coger mis chapitas, ¿vale? Digo, aunque no haya nadie del equipo contrario, yo cojo mis chapas. Y esos son puntitos para nosotros. La verdad es que es un modo de juego bastante bien. Sobre todo si juegas con amigos y vais bien en piña. En piña es difícil que os maten. Pero bueno, tampoco seáis muy camperiles como estos amigos que tenemos aquí, ¿eh? Fijaos. Así que bueno, ya llevo no sé cuántas bajas, creo que llevo 11 bajas, 11-4. Y al final creo que me hago pocas más, no sé si son un 13-4 o una cosa así. Pero bueno, que está bastante bien en este modo de juego, sobre todo
Repito, es la primera vez que juego a este modo de juego en el Advanced Warfare. Así que bueno, creo que está bastante bien. Aquí como veis, me pongo, digo, bueno, nos lanzan un Warbeer. Digo, vale, pues ya estamos muertos, pero veo a ese y le consigo matar a ese enemigo. Digo, me la tengo que jugar, tengo que ir a por su chapa antes de que un aliado suyo recoja la chapa y nos reviente y ya vuelva otra vez a la vida. Digo, no pasa nada porque al final conseguimos matarle y conseguir también su chapa, conseguimos coger su chapa, por lo que cuidado que viene ahí el Goliath a todo trapo, cuidado que viene ahí el Goliath. De hecho le están disparando ahí al Goliath. Digo, bueno, yo no me quiero meter en vuestros problemas, iros ahí y hacer lo que os dé la real gana. Vale, ojito, porque digo, voy a colocar la bomba, ¿vale? Coloco la bomba. Fijaros qué bomba más moderna, ¿eh? Tienes que tocar como unos numeritos ahí, unos numeritos muy raros, muy extraños. Pues bueno, coloco la bomba y digo, venga, vamos a buscar a ver si vemos al que queda, ¿no? Vamos a ver si vemos al que queda. Pero ya me estaba oliendo la cosa mal, digo, no voy a dejar la bomba sola, a ver si el listo nos va a hacer un ninja. Y efectivamente, me meto en la bomba y ahí estaba el tío, Y al final conseguimos este 6-4, conseguimos ganar. Y bueno, yo me hago pues 13 bajitas, 11, 12, 13 bajitas, que están bastante, bastante bien. Y nada, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle like, favorito, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Ahí tenemos la baja, está guapa. Mira el resultado final, 6-4. También hay que decir que son más rondas que en el Black Ops, son más rondas de buscar y destruir y de buscar y rescatar. Y aquí lo tenéis, el 3-4. Pues nada, chicos, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!